Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en México, estamos en mi rancho y pues vamos a celebrar otra vez mi graduación, pero ahora pues aquí en el rancho. Se siente muy bonito que tome un poquito de su tiempo para venir a desearme sus buenos deseos, la verdad lo aprecio demasiado. Hoy me acabo de planchar todo mi pelo, me llega hasta bien abajo ya, creo que ya es hora de cortarlo. Pero sí, así me lo hice hoy. Me puse el collar que me regalaron. Ahorita voy a cambiar de este outfit, pero quería preguntarles, ¿quién se acuerda de este shorts? ¿Quién se acuerda? Si se acuerdan, la verdad, los amo, porque eso significa que me siguen desde hace mucho. Así que, ¿quién se acuerda de este shorts? Y también les quería platicar que se me olvidó mi toga. ¿Cómo la ven? En una celebración de graduación se me olvidó la toga. ¿Pero qué no se me olvidó? ¿Qué no se me olvidó? El Smirnoff. Bien que el Smirnoff no se me olvidó. Aquí este fue el primerito que hacía la maleta. Ay, no. Pero lo bueno que me traje mi cap. So. Vino su abuelita. La Pau. Mira, oh, ay, 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 ya te conocen. Te conocen algo. Hijo Alfredo también ya se comió un quequito. Trajimos pizza, chamacas, pero espérense un ratito, ¿eh? No importa. Ay, ¿es un nombre? No. Ah, dice Grant. No, dice Grant. No. Qué hermosa. Ay, qué hermosa. Hola, ay, mira quién la vino a felicitar. Mi quequito. Ahí está. Vine por mi quequito. ¿Qué? Hola. Hola, ¿cómo está? Ahí están toda la bola ya. Que van a darle un paseo a la graduada. A ver si no se le huela el gorro. Y traen la música de la chona. Ahí era, subieron la bocina. Y todos vamos ahí detrás de ustedes, ¿va? Y todos estamos fitando en toda la calle del ejido, así que pienso que todos andaban como, ¿quiénes son esos locos? y luego yo gritaba a la gente que estaba afuera y yo gritaba, me gradué, me gradué. Y pues fue una experiencia muy bonita que pues me queda de memoria para siempre. Gracias a mi familia, lo aprecio muchísimo, la verdad. Hoy fue muy muy bonito, un día pues que siempre voy a recordar. Y fue muy bonito tener a toda mi familia junta a pesar pues de toda la crisis que está pasando.
Así que muchísimas gracias a los que vinieron, los que trajeron su cartita, la verdad lo aprecio demasiado. Y pues voy a abrir los regalos, enseñar lo que me trajeron. Ay, no me gustó bien mucho. Mis primas me trajeron esto. Unas flores, pero son las puras cosas que me encantan. Ellas me conocen bien mucho porque siempre tenemos pijamadas juntas. Siempre agarramos bien muchas sabritas. Ya sabían qué sabritas me gustan, mis galletas favoritas, esas son. Y no, se sintió bien bonito, la verdad las amo mucho. Una fotito de nosotros cuando éramos chiquitas. No sé si lo puedan ver, pero ahí está. Y una niña pequeña hermosa me trajo mis favoritas chips. Muchísimas gracias. Una de mis tías me trajo este arreglo tan bonito. Son unas chips que me gustan y mis gansitos favoritos. I love it. Y este otro gansito de leche. Mi abuelita creo que fue, ¿verdad? Creo que sí fue mi abuelita hermosa, preciosa. Me compró algo. ¿Qué me compró ella? Ay, me compró un perfume. Siempre mi abuelita me regala perfumes. Te amo, abuelita. Oh, my goodness. Wow, huele bien rico. Wow, huele bien rico este perfume. Gracias, abuelita. Y también me compró el mismo, del mismo olor, la crema. Así que huele igual de rico. Wow. Sí, gracias, abuelita. Y mis tíos bellos me regalaron este regalo. Y miren este. ¿Sí lo ven? Está bien bonito. Pantalones. Oh my goodness gracious. Los que se te hacen la nalga sin ir al gym. Wow. Y tienen little rips. Oh, muchísimas gracias, tíos. Los quiero mucho. Y una cartita. Que ya le miré el dinero. Oh my gosh. Ay, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. No quiero leerla. Oh my god. My favorite. Pestañas. Yes. Pestañas, pestañas. Pero ya saben, yo y mis pestañas, como las amo. Aquí tengo todas sus cards. Con todas las cartas que ustedes me escribieron. Con todo el cariño, la verdad, los quisiera leer. Oh, sí son bien muchas. Wow. Oh my God. No puedo ahorita, no estoy bien mentalmente. Yo me siento un poco muy sensible, muy vulnerable, así que no creo que pueda hoy, pero mañana los voy a leer en la mañana y ustedes estarán ahí para leerlas conmigo. Agárrense para la lloradera. Ya pasó una semana y la verdad sigo bien sentimental. Pero ya agarré el valor y las voy a leer hoy. Ya sé que ustedes querían ver eso. Pero sí, aquí está mi box. It's so cute. Y pues todos pusieron su cartita aquí. Ay, ay, ay. Aquí están todas las cards. Así que voy a empezar a leerlas. Yo sé que no me miro bien con lentes, pero no sirven mis ojos. Esta es de mi abuelita y no veo.
Ahorita que me calme les voy a hablar. No puedo hablar mucho porque estoy muy... no sé ni cómo explicar lo que siento, pero es muy bonito. Y es que todos ustedes saben que yo soy muy cerca a mi familia. Y pues... Y pues es muy difícil despedirme. Por eso no quería grabar esto, porque ya sabía cómo me iba a poner. Muchísimas gracias. Y tú fuiste uno de los que me dejaste una carta. Que gracias por ver este video. Y los miro muy, muy pronto. Recuerda que sé humilde y sé feliz. Bye.